hermanos, nuestro Dios y Señor, nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, siempre por medio de su Evangelio, por medio de su palabra, tantas enseñanzas, tantas exhortaciones, correcciones, tanto que nos da y que nos enseña y que nos dice para podernos nosotros salvar. Y ahora, lo que acabamos de escuchar en el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, fíjense cómo creo yo, y es lo que comparto con ustedes, es lo que reflexiono con ustedes, creo que nos ayuda realmente a pensar, a reflexionar, a meditar sobre nuestro modo de estar aquí en el templo. No se refiere que se está sentado, que se está sentado, que se... una posición física, sino todo nuestro ser, todo nuestro espíritu. ¿Cómo es que estamos nosotros aquí en la presencia de Él? Y nos lo enseña con estos dos personajes que encontramos en el Santo Evangelio, un fariseo y un publicano. El fariseo, estas son palabras muy mías, parece que va a presumirle a nuestro Dios. Yo no soy como ese, yo no soy como el otro, yo no mira hago esto, yo mira lo otro. Muy creído, muy enaltecido, muy engrandecido por lo que él hacía. No, creo que no, en ningún momento nuestro Señor Jesucristo nos dice que está mal aquello que hacía. No, porque se tenía que hacer. Tal vez así que por eso el fariseo lo hacía. El asunto es que se ponía en comparación con los demás o juzgaba a los demás. Yo soy así, yo soy así, y yo no soy como él. Incluso voy a decir un ejemplo muy concreto: yo no soy como el publicano, yo soy algo aparte, ¿verdad? Por eso al inicio del Santo Evangelio nuestro Señor Jesucristo dice: en aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. El desprecio a los demás o el desprecio al otro es lo que va en contra de aquel fariseo que, como dice al final del Santo Evangelio, aquel hombre no fue a su casa, no bajó a su casa después de haber estado en el templo, no bajó justificado, no bajó perdonado, valga la expresión, no bajó bendecido, porque no supo realmente aprovechar ese encuentro de divinidad, ese encuentro de unión, ese encuentro de contemplación con Dios. Andaba metido en otras cosas. Por eso, ¿a qué hay que pensar nosotros, mis hermanos? A lo mejor no por nada dicen por ahí, ¿verdad? Que a veces en todo estamos menos en vista. Creo que si hay una frase así, creo que sí, ¿verdad? En todo estamos menos en vista. No se nos vayan a llevar los frijoles, mañana voy a planchar, mañana voy a hacer esto, híjole, me faltó hacer esto, híjole, me faltó el otro. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Sí, hay que tener mucho cuidado, porque los estos momentos, mis hermanos, hay que vivirlos de veras. Hay que tomar el ejemplo de aquel publicano, aquel hombre que se humilló en el buen sentido, en el buen sentido, es decir, reconoció su fragilidad, reconoció su debilidad, se reconoció como pecador. Por eso dice el Santo Evangelio que solamente se daba golpes de pecho y ni siquiera se atrevía a levantar sus ojos al cielo, porque se sabía pecador. Y lo único que hacía, decía: Señor, apiádate de mí, que soy un pecador. Es decir, él sabía ante quién estaba. Estaba ante quien lo podía perdonar. Estaba ante quien él creía. Ante Dios. Por eso dice: apiádate de mí. Apiádate de mí. Porque soy un pecador. Mis hermanos, no se trata nada más de venir por venir a la Santa Misa. Desde luego que como cristianos y como católicos, sí tenemos los santos mandamientos que nos dicen que asistamos a la Santa Misa todos los domingos y fiestas de guardar, a nuestra liturgia dominical.
haciendo ahora, celebrando ahora. Nos dice el santo mandamiento que santifiquemos los días de fiesta. Nos dice el santo mandamiento que para nosotros el primero sobre todas las cosas es Dios. Pero ¿cómo es nuestra presencia ante Dios? ¿Cómo estamos aquí? Siempre, mis hermanos, al 100, esperen, anhelen ese momento, independientemente del sacerdote que esté aquí enfrente, de veras, independientemente a lo mejor de lo que diga el sacerdote o la reflexión que comparte el sacerdote, recuerden que lo principal es la palabra de Dios y lo principal es el encuentro que como iglesia, que como comunidad tenemos con nuestro Dios. Con nuestras diferentes circunstancias y situaciones, cada uno de nosotros traemos tantas cosas. Bueno, pues eso que traemos, realmente hay que ponerlo en las manos de Dios. Eso que traemos, hay que pedir perdón a Dios. Pero estando de veras concentrados, viviendo, celebrando, disfrutando nuestra presencia aquí, nuestra celebración. Debemos tener ese encuentro con nuestro Dios para que entonces, como aquel publicano, salgamos, vayamos a nuestras casas justificados, perdonados, bendecidos, llenos de la gracia de Dios. Porque si no, de lo contrario, hemos hecho a lo mejor un momento no por Dios, sino por nosotros mismos, por nuestro modo de estar. A lo mejor hemos hecho un momento de nuestra vida, un tiempo de nuestra vida inútil, porque a lo mejor no sacamos todo el provecho que pudimos haber sacado, que pudimos haber alcanzado de la presencia con nuestro Dios. Por eso, siempre, mis hermanos, acuérdense que no es a lo mejor como cuando vamos al cine, ¿no? No, nos metemos en esta sala, no, mejor en esta, no, es otra cosa, no, acá sí mejor, no, me recomendaron esta. Y nos llevamos nuestras palomitas y nos llevamos nuestros chiles, ¿verdad? Por eso a veces es que cuando algunas personas incluso vienen a la Santa Misa, incluso con mastica y mastica y chiles, y les digo, yo les digo con mucho respeto, miren, hay que ver de ver ese lugar donde estamos, porque no es una sala así, es un lugar sagrado. Un lugar sagrado, porque con quien nos encontramos aquí es con Dios. Y quienes estamos aquí somos personas sagradas, consagradas por nuestro Dios desde el día de nuestro bautismo. Yo los invito, pues, mis hermanos, siempre, véngase con mucho gusto, con mucha alegría, con mucho gozo, con mucha emoción, con mucho entusiasmo al encuentro de nuestro Dios, como nuestro Dios. Insisto, independientemente del sacerdote que presida la celebración, independientemente de él, porque el sacerdote a lo mejor es el primero que tiene que decir: Señor, apiádate de mí, que soy un pecador. Cada quien sabemos lo que traemos, cada quien. Por eso, independientemente del sacerdote, que tu presencia, que mi presencia aquí sea con una actitud, con una intención realmente de humildad, de sencillez, humillándonos en el buen sentido, humillándonos, reconociendo nuestras limitaciones, reconociendo nuestros pecados, para que humillándonos seamos enaltecidos. Yo puedo decir así, y yo entiendo así, humillándonos, esforzándonos por pedir perdón, seamos elevados, es decir, seamos llevados al cielo, al paraíso con nosotros mismos. Pues vamos a pedirle a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que ruegue por todos nosotros, para que si en algún momento queremos sentirnos nosotros muy, nos exaltemos equivocadamente, nos creamos mucho como a veces decimos, seamos humildes y sencillos como ella. Más aún el mismo Cristo dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y el mismo Cristo dice: yo no he venido a ser servido sino a servir. A eso estamos llamados todos, a servirnos unos a otros, hermanos. Por eso vamos a servir.
recibir a la Virgencita, que ruegue por nosotros, y ahora también invocamos, imploramos la intercesión de nuestro santo apóstol, San Judas Tadeo. Nosotros también lo conocemos como el intercesor, el santo, que ruega y intercede por nosotros en esos casos difíciles y desesperados. Bueno, pues si traemos uno de esos, hay que poner en sus manos. Hay que pedirle que ruegue por todos nosotros, que ruegue por nosotros. Pues ellos rueguen por nosotros para ser enaltecidos, ser llevados al cielo. Digamos todos, así sea. Debe, por favor, rezamos ahora todos juntos nuestra profesión de fe. ¿Creen ustedes, Señor Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, Padre suyo por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí. Pues vamos a decir entonces todos juntos: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Que lo cumplamos de profesar a Jesucristo nuestro Señor. Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso.